¿Y sabe quiénes están defendiendo a Carlos Medina Plasencia? Los priistas. La alcaldesa Bárbara Botello aseguró que Medina podría dar fe de la seriedad y calidad de la empresa Red Recolectora, a la que ella le asignó el contrato de recolección de basura, no por un año ni dos, por 20 años. Carlos Medina tuvo nexos comerciales con esta empresa y puede dar fe de que es una empresa seria, dijo Bárbara Botello. También señaló que las tres concesiones para recolectar la basura de la ciudad durante los próximos 20 años fueron licitadas de manera transparente y legal. En junio de 2014, el ayuntamiento, con el voto del PAN en contra en ese momento, aprobó que Red Recolector, que es parte del corporativo Red Ambiental, con quien colaboró Medina Plasencia, obtuviera la concesión para recoger los desechos en dos de las tres zonas en las que fue dividida la ciudad para tal efecto. La restante concesión la obtuvo la empresa GISA, recién creada con el capital de las empresas Vice, una constructora leonesa, y Mota Engil, una empresa española. La alcaldesa priista explicó que la modernización del sistema de recolección trajo beneficios como mejores sueldos para los trabajadores de la basura, quienes ahora también gozan de todas las prestaciones sociales de ley. Además, generó más empleos que el sistema anterior y una mayor cobertura del servicio. Bueno, con eso no está de acuerdo todo el mundo. Hay que recordar que ahora el camión de la basura no pasa todos los días. Esto fue lo que dijo Bárbara Botello sobre este tema. Bueno, fue una licitación nacional, una licitación abierta, transparente, apegada a la legalidad. Entraron dos empresas pues muy importantes, Vice y Red Recolector. En una de ellas, bueno, pues tuvo intereses el exgobernador Carlos Medina, que para mí es una persona honesta, y bueno, pues él podrá dar alguna información de qué tipo de empresa es Red.